Good evening. Hi there. Good evening, teacher. Hey, Jonathan, how are you? Miguel. I'm good. Good evening, teacher. How are you? I'm doing good. It's hot, pero estoy bien. Ah, it's nice. Este calor está tremendo. It's, the weather is horrible. A little. Not too much. Here, yes. No. Here in Ciudad Delgado is hot. Wow. I don't know. I live in Yutuxtepeque. Ah, Yutuxtepeque. Yes. Mm. So it's a little fresh over there. It's cool. Yes, a little fresh. No, too much. Okay. There are trees around? Are there trees around? No. No. With ventilador. You're fan, Miguel. Hey, I have a little fan here too. Thanks. Okay. Excellent, Miguel. Thank you very much. Good. Good to talk to you. Okay. Hello, everybody. We're about to start the class. Ya casi comenzamos. Okay. Espero que hayan comenzado ya con la plataforma. Okay. Good. So you gotta be good students. Okay. Good students. Come on, come on. Welcome, welcome, welcome. Good evening. Good evening, Renee. Okay. How are you, Renee? Oh, very well. Excellent. Okay, let's wait just for a minute. Ya casi comenzamos. We almost start. This is a big group. You are 30. Son 30. Okay, let's start. Recuerden que una hora se va rápido, right? Good. Let's start. Good evening. Welcome to your second class. We're gonna start. Vamos a comenzar. So get ready. Así que siempre esa actitud, la misma actitud de ayer, participativa y alegre, ¿verdad? Así que let's go. Let's go. Can you see my screen? Yes, yes. Okay, good. Yes. Okay, today we're gonna study something very easy for you. Oh, really? Yeah, we're gonna study the alphabet. All right. Eso ya se lo pueden, ¿verdad? El alfabeto, ¿verdad? Yes. It's very easy for you. Okay. So today we're going to study the alphabet and we're going to explain some things. Okay, algunos detallitos que necesitamos saber sobre el alfabeto. Okay, so right now we're going to listen and practice. Okay? Okay. Good. Now close your mics porque si no se nos va a escuchar una sola ensalada aquí. All right? Así que only listen to me. Ok, estoy cerrando algunos micrófonos por eso de las interferencias, ok. So, si ve que le cierro su micrófono es por eso, no es por otra cosa. So, I'm gonna send the audio to the group. Y vamos. The alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. So, vamos a explicar un poquito sobre algunas cosas, okay. We have the vowel, right? Conocen las vocales. In the alphabet, the vowels are A, E, I'm sorry, I, O, N, U. A, E, I, O, U, okay. Así que el problema se da es cuando ya comenzamos a deletrear. Que todo el tiempo, ok, tendemos, existe la tendencia de confundir la A con la I. En la pronunciación decimos A y la I es I. Y a veces eso si no lo hemos memorizado, nos da un poquito de problema. Okay. Y luego la letra E, en inglés se deletrea I. ¿Y cómo es que I, la I va a entrarse I si toda mi vida la I siempre ha sido la I, ¿verdad? Entonces es una cuestión de memorizar, all right? Vamos a hablar un poquito con las B, the B problem, ¿ok? Tenemos B versus V, ¿ok? Como nos enseñaron desde pequeños, tenemos la B labial y la B labidental. De igual manera, así es en inglés, ¿ok? Tenemos B. Y el problema se da en este caso, ¿ok? We got cuando tenemos palabras homófonas o homophones, como es en inglés, que suenan igual, pero significan diferente cosa. Y también hay diferencia en la escritura, que solamente suenan. Por ejemplo, esto. Boat en boat. ¿Ok? ¿Escucha diferencia? Boat, boat. ¿Hay diferencia? No hay diferencia. No quizás al principio de la pronunciación, como las B son diferentes, se escuchan diferente, pero por el comienzo de la boca. Correcto. Entonces, por eso dicen los gringos, read my lips. Read my lips. Mire, o sea que la B, mire, boat, 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 es labial totalmente. Y la otra es diente, labio o labio, diente. Boat, boat, boat. Aquí este boat es una pequeña embarcación y el vote is when there are running elections, o sea, el sufragio. ¿Ok? Si no tenemos ese cuidado, puede haber problemas. ¿Ok? Ahora vamos con otro ejemplo de palabras acá. Vowel versus vowel. ¿Ok? Vowel are intestines. ¿Ok? Son los intestinos. En vowel es vocal. ¿Y qué es lo que la iba a diferenciar? La letra B únicamente. Okay, así que por eso debemos de tener cuidado al deletrear. ¿Qué B está deletreando? B or V. V, V, V. Casi soplando. V, ok. Esto es una explicación nomás como son detallitos, all right? Good. Now, what about the letter? Let me see. H. El caso de la H, ok. En Spanish we have the mute H, ¿verdad? La H no tiene sonido en español. ¿Verdad? ¿Verdad que no tiene sonido? La hora. No tiene. Honesto. Hilo. No hay, ¿verdad? Eso, la H es muda. En inglés también. Tenemos la mute H, pero tenemos el sonido para la H. O sea, how do you say casa? House. Decimos house. Escuchó el sonido de la H. House, como una J débil. ¿Verdad? Vamos a hablar de palabras sencillas. How do you say caballo? Horse. Horse. Mire, la H tiene sonido. ¿Verdad? Colina. How do you say colina? Climb. Es con H. Hill. 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 Mire, en esas tres palabras la H tiene un sonido. El sonido de la H en inglés es una J débil. O sea, house, horse, hill. ¿Ok? Pero también hay un grupo donde la H is mute. Es silenciosa, es muda. ¿Ok? ¿A dónde? Cuando yo digo hour, cuando yo digo herb, cuando yo digo honest, cuando yo digo honesty, hay un grupo de palabras donde la H no tiene sonido. Y por eso es que hay que aclarar estas cosas. All right. Claro, en el deletreo siempre va a ser H. ¿Verdad? En el deletreo, sí, o sea, el spelling siempre va a ser H. Pero ya en la pronunciación aquí va. Imagínense, let's compare house, honest. Son cosas que ya debe ir usted memorizando. Entonces aquí la H, silent letter, ¿ok? Good. Anote. Recuerde que esto es nada más información, ¿ok? This is information, ¿ok? Basic information. Now let's talk about letter C versus Z. ¿Ok? Decimos C, o sea, la C es sí, como decir sí. ¿Quieres comida mexicana? Sí, por supuesto, sí, ¿verdad? Así como un sí. Y la Z suena como un Z, 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 Z. Sí, o sea, al deletrear tengo que tener claro cuál es sí y cuál es Z. Z, como en zebra. ¿Escucha la Z? Claramente, zebra, zoológico, zoo. Laberinto. Maze. Claro que para laberinto hay otra palabra, labyrinth, pero ahorita vamos a usar maze. Ok. Okay, let me see another. Zebra, zoo, maze, gaze, un verbo gaze, o sea, observar, gaze. Okay, entonces esa Z tiene que sonar, gaze. Zebra, zoo, maze, gaze. ¿La escucha? ¿Escucha la Z? ¿Sí? Okay, good. Ahí vamos a dejar esto de pequeño, ese trozo de información. And I wanna volunteer who can say the alphabet. ¿Alguien puede decir el alfabeto? Por favor. Yeah. Okay, go. A, B, Z, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Perfect. Perfect, my friend. That was perfect. Okay, tengo a Nuria que había levantado la mano. Por favor, it's your turn. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Very good. Very good. Thank you. Okay. Tengo a Myron. It's your turn, Myron. Okay. Hello. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Perfect. Perfect. Very good. Let me see. Aquí tengo a dos compañeros más que han levantado sus manitas. Let me see quiénes son. No la veo. Ok. Myron ya lo hizo. Ok. Imelda. Imelda, it's your turn. Tiene apagado el micrófono. El micrófono, sí, compañero. Sí, sí. Abra su, open your mic, please, open. Ahí está, ok. A, B, C, D, E, F, E, I, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent, perfect. Ok. Very good. Vamos con la última participación porque tengo preparado una actividad para ustedes, ¿ok? We have Katherine. A, B, C, D, E, F, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Perfect. Very good. Thank you. Muy bien, chicos. Ahora vamos a deletrear. Okay, we have a conversation. You see this conversation? Donde dice, what's your name? I'm Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R. No, it's C-O-N-N-E-R. Got it? Vamos a practicar con esta conversación. We're going to practice with this conversation. And then we're going to practice with our names. Pero ya le voy a explicar cómo, ¿ok? Vamos a hacer como dos actividades en uno. Why? Because I need you to practice the alphabet. Muy bien. primera instancia vamos a hablar de Sarah Connor, ¿ok? Vamos a hacer el A, B, ¿ok? Luego vamos a hacerlo con los nombres de nuestros compañeros. Pero solo va a usar, you're going to use your first name and your last name. Ok, no me va a usar todo su nombre, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo a Miguel Menéndez. Ok, cuando yo le pregunte, what's your name? I am Miguel Menéndez. Is that M-I-G-U-E-L? Yes, they're right. How do you spell your last name? M-E-N-A-N-D-E-Z? No. It's M-E-M-E-M-D-E-Z. Perfect. ¿Veo? Ya veo, yo le dije a él una A por una E ahí, porque me lo pide así que me equivoque, ¿verdad? Adrede, ¿ok? Pero también lo pude haber dicho correctamente, ¿ok? You see how is going to be the activity? Por supuesto, yes. Ok, ok. In this activity, you're going to use only English. No le vaya a estar diciendo al compañero, no, esa B no es la otra B. Deje que su compañero se equivoque, ¿ok? Si comete un error, no se preocupe, está aprendiendo, pero lo que tiene que afinar es el listening, ¿ok? Y el spelling. Si alguien por decir A dijo I, usted escriba I, ¿verdad? Y por decir I dijo A, dele con A. Después le muestra a su compañero, pero usted me deletreó esto, ¿ok? Good. Vamos a hacer un listado de los nombres de nuestros compañeros. With first name and last name, ¿ok? Solamente. No me le vaya a poner todo el nombre, ¿verdad? No, solely. Así como lo tiene Miguel. Dice Miguel Menéndez o Imelda Menjibar, Tania Rivera. ¿Ok? Así. Good. Understand the activity? Yes, understand. Yes. Okay. No questions? No question. Okay. No. And remember, English is very chiche, okay? Siempre fácil. Okay, let's go. Voy a crear los grupos. Let's do it. Here we go. We're gonna have, let's say, 5 minutes, okay? 5 minutes. 6. Ok, screenshot. Vamos al chat. Open your cameras. Open your cameras. Great, great. Esperemos que la mayoría abra sus cámaras. Ábranlas, no las cierren. Open your cameras. Muy bien, muy bien. Ok, aquí tengo algunos que no abren sus cámaras. Pero bien. I need to take the first shot. Ok, aquí vamos. 3, 2, 1. Permítame, vamos a pegar esto por aquí. We're going to paste this, como dicen los profesores, this is copy and paste. Solo copian y pegan, dicen los en las tareas. Okay, now another one, okay. Así, sonrían, sonrían. Normal lo sonreír. Okay. Es bueno sonreír. Saludable. Okay, my friends, thank you. Gracias. And let's go back to the class. I mean, to the activities. Y seguimos. Okay, I'm gonna ask you how was the activity. ¿Cómo les fue? So. Okay. ¿Hay problemitas con las vocales? Sí. Yes. Okay, muy bien. The only way to practice, I mean, the only way to, sorry, to memorize is to practice. Solo el spelling, con cosas sencillas. Colors. With colors, we go with colors on the screen. Okay, you see blue, blue, B-L-U-E, red, R-E-D, yellow, Y-E-L-L-O-W. Ahí vamos, y con palabras que ya conocemos que son fáciles, okay. Luego va a ir aumentando el nivel, okay. So right now, I'm gonna, ahora usted va a anotar lo que yo diga, ¿ok? I'm gonna spell a name. Ok. Si gusta, lo hace directamente en el chat y después me lo envía, porque voy a deletrear 1, 2, 3, 4 names, ¿ok? Luego solo me le da enter y me lo envía y vamos a ver qué tal le fue, all right? All right. Good, this is spelling, all right. So I got... disculpe, ¿en cuál chat? En el chat de la plataforma, sí, de Zoom. Sí, ahí, por favor. Ok, here we go. S-A-R-A-H. Repeat, please. Okay, one more time. S-A-R-A-H. Okay, number 3. S-T-E-P-H-E-N. Repeat, please. Okay. S-T-E-P-H-E-N. All right. 4. K-A-T-H-E-R-I-N-E. Again. Again, okay. K-A-T-H-E-R-I-N-E. Okay, the last one. Vamos con la última. 5. K-R-I-S. One more time. K-R-I-S. Envíelo. Repeat, please. Repeat, please. Okay. K-R-I-S. Finish. Send it to the shop. Let me check. Wow, a lot of yes, yes, yes. Muy bien, muy bien. Okay, good. Sarah. Okay, muy bien. Ahora usted observe cómo le fue. Okay. Vamos a ver. No se preocupe. A veces... Solo una consulta. Dígame. Cuando dijo Katherine, ¿lo dijo con 2A al principio o mencionó la K? Dije K. K. Ah, yeah. K-A. Ah, ya. Yeah. Sí. Ya, pues la hice mal. No se preocupe, este es un ejercicio. Usted va a encontrar ejercicios de spelling en internet. Pone deletreo en inglés, ejercicios de deletreo en inglés y le va a tirar varias páginas. En esas páginas usted se mete y va a ver que hay niveles. Usted se mete al nivel básico o nivel principiante. Y le va a comenzar a dictar. Es bueno que tenga audífonos porque eso me ayuda realmente a saber si es una B, una P o una T. ¿Ok? Así que this was only an activity. Veamos. Entonces yo dije, Sarah, this one. ¿Lo está viendo? Can you see? Yeah. S-A-R-A-H. Y luego dije, Stephen, S T-E-P-H-E-N. Ok, estas dos, los de la derecha. Number 2, number 3. Ahora dije number 4. K-A-T-H-E-R-I-N-E. Bien largo, ¿verdad? Ok, Catherine. Y luego dije Chris. K-R-I-S. Finch. That was an activity. That's only an activity. It's not an exam. Ok. Los exámenes ya están en la plataforma. Yo solo comparto actividades con ustedes. Ok. Now let's go to another activity. Aquí no hay que parar, chicos. Ok. We're not gonna stop. We're gonna practice more. Ok. So let's see. Dice word power titles. Ok. So we have word power titles. We use titles to name people with respect. Entonces, usted ya sabe cómo se dice señorita. How do you say señorita in English? Miss. Lady. Miss. 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 Bárbaro, dice Néstor, ya usé los exámenes. Bárbaro. Ok, good. Miss. Ok. Quiere decir, aquí dice single females. O sea. Soltera. Solteras. Las mujeres tienen esos títulos y los van a usar con el apellido. Ok, muy bien. Vamos a ver acá. Mira aquí, tengo unos ejemplos. Miss Alvarado. Ok. Luego tengo Miss Shen. Single or married female. O sea, cuando uso el Miss, lo uso para señoritas que pueda que esté soltera o pueda que esté casada, pero quiero tratarla con respeto, pero yo no estoy seguro, ¿verdad? Si es casada o qué. Ok, si es casada o soltera. Entonces voy a usar el Miss. Acá abajo tengo Miss Avelar. Ok. Y uso el Mrs. cuando yo sé que está casada. Ok. Entonces ese sería Mrs. Ok, teacher, pero ¿qué pasa con el Miss y el Miss? Ok, la diferencia en la pronunciación que el de señorita va a pronunciarlo con una S explícita. Ok, Miss. Miss. Una S. En cuando voy a usar el Miss, Miss, cuando no está seguro si está casado o soltero, eso va a hacerlo con una Z. Vamos a pronunciar una Z al final. Understand? Yeah. Ok. Yes. En Mrs. completamente seguro que está casada. Ahora bien. Let me see. Let me see. I have Myron. Myron, are you single or married? Myron, are you single or married? Single. Okay, you're single. Entonces usted es Mr. Clímaco. Yes. Mr. Clímaco. El hombre soltero siempre es Mr. ¿Ok? Ok. Soltero o casado, nosotros somos Mr. Okay, ahí no hay nada que nos delate. All right. Okay. A las chicas sí. A las chicas sí, los títulos las delatan. En inglés, por supuesto. All right. Okay. Vamos a ver aquí, tengo a Michael. Michael, your last name is? What is your last name? Menéndez. Menéndez. Así que Michael es Mr. Menéndez. Yes. Mire. Y él está cipote, ¿verdad? Está cipote. Yeah. Claro, es. Ni Dewey tiene el cipote, pero ya es Mister. Ya es Mister. Ok. All right. Vamos a ver, aquí yo le veo a Néstor, le veo cara ya de hombre responsable con familia. Ok. ¿Ya? Sí, cabal, yo le veo ya, o todavía no. No. Vale, pero digamos que sí, digamos, hipotéticamente sí, ¿verdad? Ya como con 5 niños y otro que viene de camino. It's a big family. It's a big family, ¿ok? Ya está casada y va a ser Mr., ¿ok? Pues siempre va a ser Mr., ¿ok? Understand the difference? Yeah? Yes. Yeah. Any questions about the titles? No question. No questions. Okay. Solo démosle uso al chat and send me a aclaración. Let's have something clear. Titles are used only with last names. Por regla. It's a rule. Los títulos van con apellidos únicamente. No me va a decir, oh, Miss Yesenia, Miss Katherine, Miss Tania. No. Eso culturalmente lo hacemos aquí, ¿verdad? Pero eso es nuestra cultura. En Estados Unidos no puedes usar títulos con su nombre. Solo con apellidos, ¿ok? ¿Queda claro? Ok, yeah. Clear. Ahora, mándeme 3 títulos con apellidos de personas que usted conoce. To the chat. Utilizando el Miss o Mister. Correcto. Miss, Mrs. or Mister. I'm going to get some water, okay? In a minute. Finish. Miss Montes, mis flores o las suyas. Ok, Miss Barrientos. Ok, Mrs. Amaya, Miss Hernández, Mrs. Gómez. Very good, Mr. Fernandez. Hey, Mr. Cao, yeah, that's the way we do it. Excellent. Good students. Good students. Mr. Alfaro, Miss Rivas, Miss Lima, I guess. Mr. Palacios. Excellent. Let's go to another activity. Okay, Mr. Bonilla. Very good. Okay, here we have another activity in how to say hello. Aquí hay varias maneras de decir hola, okay? Like formal and less informal. Okay, vamos a leer. La primera dice, the first one says, hi, Matthew, how are you? Great, how about you, Lisa? Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad, thanks. How are you? 4. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Shen. How are you? I'm okay, thank you. Okay, veamos. Recopilemos aquí cuáles son los holas menos formales y cuáles son los formales. ¿Cuáles son los menos? El número uno es informal. Correcto, es menos formal, ¿verdad? Porque son personas, amigos, misma edad. Okay, so that's why they talk about like that. Okay, así se saluda. Usted no se saluda así con, bueno, a un jefe, ¿verdad? Nosotros hay como cierta, o sea, respeto en el saludo, ¿verdad? No le decía, ¿qué onda, va? No sería correcto. Entonces, así que decimos, how are you? Y luego le regresa, Matthew le regresa a Lisa con un how about you. El how about you es como para no repetir la pregunta que hace Lisa, ¿ok? Siempre es un how are you. Ok, number two is less formal or formal. 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 Así es. Dice, good morning, Mr. Garcia. Mire, dice Mr. Ok, es un joven saludando a un adulto. Y él responde, I'm just fine, Alex, thank you. Ok, aquí, number three. ¿Cómo lo cataloga? ¿Formal? Formal. 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 Okay. They are co-workers. ¿Verdad? Co-worker significa compañero de trabajo. So, says, good afternoon, Brad. How are you? Not bad, thanks. How are you? Muy bien, es un how are you. All right. And number four? Formal. Formal, too, formal. Okay. Three. Formal. Good evening. Mrs. Morgan, hello, Miss Shen, how are you? I'm okay, thank you. Muy bien, ya vimos los saludos, ok. ¿Hay más? ¿Habrán más? ¿Holas? Yes. ¿Cómo cuáles? Yes. Aquí vamos ya con less formal and formal. Hey, what's up, man? How are you? Excelente. Hey, solo la palabra hey ya es un saludo. Yo le puedo decir, hey, Miguel. Ya vea. Hey, teacher, how are you? I'm doing good. What's up? What's up? Mire. It's good. Okay, mire, yo le digo, what's up? Ya ahí tengo dos. ¿Otros? Busque, busque, busque. Look for, look for. Hi, guys. Hi. Hi, guys, dice. Mire. Hi. Hola, chicos. Hi, guys. Hello, my friend. Hello, teacher. Hello. Vamos, ya tenemos un hello, ya lo tenemos arriba. Sí, ¿verdad? Busquemos los que no existen aquí arriba, los que no hay. Veamos, enlistemos nuevos. What the matter? What's the matter? Pero más que todo eso es como, ¿cuál es el problema, verdad? Lo vamos a escribir, pero no, eso no sería como un saludo. Eso es como, what's the matter? Como, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Ok. Hi, doing. Hey. Ajá. How you doing? How you doing? How are you doing? Lo vamos a escribir todo. How are you doing? Y aquí me voy a vamos a darles otro más. What's new, bro? Oh, wow, ya están sacando su flow. Nice to see you. Okay, good. Vamos a ver. ¿Cómo me dijo? Nice to see you. No. Anteriormente el otro compañero dijo Vamos a escribir uno que me viene ahorita. How are things going? Miren. How are things going? How are things going? Como dijo, how's everything? How's everything? What's cooking? What are you doing? pero el what are you doing sería más como qué estás haciendo. Entonces, mejor esta de how are you doing. How are you doing right now, bro? Bárbaro, está sacando el flow. Ok. What's cooking is like a greetings. What's cooking es como un WhatsApp. Un WhatsApp, ok. Un WhatsApp, como un qué onda. Un WhatsApp. Mm-hmm. Thank you. Ok. Habrá, hacia arriba está el good afternoon, tenemos good morning y good evening, que son formales, eso sí. Ok. Lo vamos a dejar hasta ahí. Ok, let me see if I know another. Hey, how you doing? Hi, how are you? How's everything? What's happening? Ese. ¿Qué pasa? What's happening? Nice to see you. Nice to see you. Good to see you. Oh, good to see you. Las dos se valen. How did you do? How do you do? Sí, muy bien. How do you do? Great to see you. También podría ser how nice to see you. Miren cuántos olas hay. There are a lot. Ok. Ahora vamos a ir al chat, a los chatrooms. Nos vamos a saludar. Vamos a volver. We're gonna take a shot. Y luego pues we're gonna call the attendance. Ok. Ok. Good. Let's go to the rooms. Take a shot, tome una captura usted, por favor. Yo le envío también. Okay, let's go. 3 minutes are okay. How have you been? Esa no la escribimos. Muy bien. What's new? Yes. Ahorita la agregamos. All right, all right. It's time for the shot, for the screenshot. Muy bien, ya viene la hora de las sonrisas. Let me see. Okay, open your cameras and let's take the screenshot. Ahí estamos. Muy bien. Ahora, everybody happy? Yes. Okay, aquí vamos, okay? I'm okay. Okay. 3, 2, 1. Ahí vamos. Whiskey. One more. Ahorita la otra, ¿verdad? Eso, agarre ya así, estilo. Agarre estilo. Okay. ¿Ah? Vamos a salir fotogénicos aquí. Siempre teacher. Aquí vamos a salir modelos. ¿De qué? A saber, pero vamos a salir modelos. Okay, good. 3, 2, 1. Good. Okay. Now we're gonna call the attendance. A ver si se presentaron las personas que no pudieron estar ayer. De asistencia no, a ver ahora. Ahorita la voy a tomar. Por eso cuando yo le digo I'm going to call the attendance, es a eso que vamos, ¿ok? Okay. Everesaú. Solo se inscribió y no vino. Ojalá venga mañana. Okay. Jonathan Adonay. Present, teacher. Thank you. Josefa del Carmen. No. Katherine Ayarit. Present. Thank you. Katie. Katie. Present. Thank you. Thank you. Manuel de Jesús. No está Manuel. Me avisan si escribe al chat, por favor. Le voy a poner inasistencia, no responde. Ok, Manuel Eduardo. Present, teacher. Present. Manuel. Sí, yes. Oh, okay. Present. Thank you, thank you. María Imelda. María Imelda. No. Here I am. Ah, ok. Más rapidito, por favor, ok. Thank you. Ok. Mariela del Carmen. No está tampoco. Ok. Mauricio Alberto. Present, teacher. Thank you. Myron. I'm here. Oh, good. Michael. Present. Okay, Miguel. I'm here. Okay, thank you. Muren. Present. Thank you. Naomi Nicole. No. Sí. ¿Sí? Acá estoy. Ah, sí. Vaya. Ya le había puesto falla, miren. Okay, Néstor. Present. Thank you. Nuria Mayeli. Present. Thank you. Raquel. No tengo a Raquel. Bien, profe, por ahí estaba. Ahí estaba. Por ahí estaba. Ok, muy bien. Rina. Ah, sí, la vi que no podía incorporarse a los chat rooms. Ok. Rina. Present. Thank you. Roberto Carlos. Present. Thank you. Ronald Alexander. Presente. Thank you. Salen Abigail. Y Brian. No está Salen. Ok. Salvador Antonio. Present. Sandra Guadalupe. Present. Thank you. Santo René. I'm here. Thank you. Sonia Dolores. Present, teacher. Thank you. Tania Ivette. Present. Thank you. Wilfredo. Present, teacher. Thank you. Wilmer Giovanni. Presente, presente. Okay, thank you. And Yesenia Maribel. Present, teacher. Thank you. Voy a nombrar los que ya vamos a ver. Salen, no contestó. Mariela del Carmen. Manuel de Jesús. Y Josefa del Carmen, no fueron 5. Everesaú. Okay, my friends. That's all for now. Class is over. See you tomorrow. Study. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night.